incremento se ha dado a partir de una decisión de la conducción de la, de la rectora que eh, ha hecho una eh, reafectación de partidas presupuestarias en función de eh, cómo viene siendo la rendición de cuentas y los gastos de funcionamiento y en base a esa eh, reasignación extraordinaria hemos hecho el, el cálculo junto con los recursos de la secretaría proviene, proveniente de las bajas de becas para poder este, efectuar esta aumento. ¿Cuánto es el aumento y desde cuándo se aplicaría? El aumento es del 40% respecto del valor de septiembre. Eh, recordemos que habíamos hecho un incremento del 70%, entonces si tomamos en conjunto ambos es un incremento de más del 130% eh, y es a partir del mes de noviembre. ¿Y cómo sigue el trabajo en este ámbito? ¿El trabajo con las residencias también? Bueno, el trabajo de las residencias viene eh, muy eh, organizado eh, y haciendo un mantenimiento sostenido y las instalaciones e intervenciones que hacen falta para continuar con la obra de gas y la conexión e instalación de cogas. Eh, estamos trabajando en ese sentido con las cubiertas de techos, con las cloacas de eh, un bloque en particular y con la programación y diagramación de la conexión de las cocinas para eh, continuar con la obra de gas. ¿no? finalizar ya con, en este año con estas obras? En algunos casos sí, en otros son obras un poquito más eh, largas. Eh, con los tanques sí, planificamos terminar en noviembre, lo mismo que con cloacas de eh, uno de los bloques. Y bueno, estamos programando el tema de las cubiertas y el tema de las cocinas, que como es una intervención mayor, eh, bueno, y con nuestro personal hay que irlo programando, así que eso entiendo que será en diciembre y probablemente los primeros meses del año que viene también.